Eduardo Rivera Pérez se encuentra en un nuevo escollo de su administración municipal. La gestión de Amadeo Lara Terrón como secretario de Seguridad Pública no ha impedido el incremento de la violencia según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El crecimiento de los delitos llegó a su cúspide este jueves, cuando un oficial de la Policía Municipal fue ultimado a balazos. Para completar el cuadro, habitantes de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas acusan que policías municipales asesinaron a un joven vecino por un error. Justo los últimos tres días de la semana pasada, en redes sociales y alimentado por periodistas de la fuente municipal, un rumor se propagó. Amadeo Lara Terrón pediría su renuncia. La presencia del director de comunicación Ignacio Dávila Mora en la rueda de prensa sobre el homicidio del policía Óscar Ortiz Olvera pretendió dar un mensaje de que Lara Terrón no dejaría el cargo. Sin embargo, el rumor cobra más fuerza ahora con la exigencia de los vecinos de la Junta Auxiliar Romero Vargas. Cuando Eduardo Rivera Pérez llegó a la presidencia municipal, la incidencia delictiva era menor a la actual, según datos de la Procuraduría General de Justicia. La tendencia a la alza del crimen en la ciudad continúa. La ola de inseguridad alcanzó su tope en materia de indignación por parte de los cuerpos de seguridad esta semana, cuando el oficial Óscar Ortiz Olvera falleció a manos de sujetos desconocidos en la colonia Azcárate. Con tal de presentar la imagen de una policía eficaz, Lara Terrón anunció la detención de los culpables en una rueda de prensa efectuada desde las instalaciones de seguridad pública municipal. La Procuraduría General de Justicia reportó en un comunicado que, de acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos y a la conformación de estos con los mencionados presentados, determinó que ninguno de ellos fue el que disparó al policía, por el cual se les liberó. Cuando Eduardo Rivera tomó protesta como alcalde, prometió ser el mejor de la historia de Puebla. A año y medio de comenzar su administración, el edil ha aumentado la inseguridad y enfrenta las críticas sociales por ello.